Bienvenidos al Real Jardín Botánico de Madrid. Desde aquí os quiero presentar mi recorrido por este espacio tan emblemático de Madrid. El Real Jardín Botánico de Madrid es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fundado en 1755 por el rey Fernando VI en el Soto de Migas Calientes, cerca del río Manzanares, en la ubicación que se conoce Puerta de Hierro. El rey ilustre Carlos III ordenó su emplazamiento hacia donde se encuentra hoy en el Paseo del Prado, cerca del Museo del Prado. El Museo del Prado se empezó a construir al mismo tiempo que el Real Jardín Botánico, que fue en 1771. El Museo del Prado, a finales del siglo XVIII, era el Museo de las Ciencias Naturales. Siempre se dice que el rey Carlos III fue el mejor alcalde de Madrid, porque bajo su reinado se construyó lo que estoy hablando hoy, el Real Jardín Botánico, también la Fuente de Cibeles, la Fuente de Neptuno, la Puerta de Alcalá, la Fuente de Alcachofa, el Hospital San Carlos y otras muchas cosas más que hoy en día están presentes. Incluso hay una ruta turística para que podamos conocer toda esta labor que se llevó a cabo bajo el reinado del citado rey. La puerta del Jardín Botánico estaba en el diseño original de Francisco Sabatini y se construyó en 1774, así como una forma de arco del triunfo, y es una de las puertas más antiguas de Madrid. Entonces tenemos aquí una historia reflejada en este jardín de varios siglos, en la que podemos disfrutar. Una vez que sacamos la entrada y entramos en el Real Jardín Botánico de Madrid, hay allí un stand donde se puede coger un plano donde aparece una información muy interesante, ¿no? Lo que sí tengo que destacar que el Real Jardín Botánico cuenta entre sus colecciones con un herbario de sus archivos con más de 1 millón de pliegos. Es una información de siglos de las plantas que se han conservado bien secándolas o diferentes formas, que ahí aparece la persona que trajo la muestra, el origen, el hábitat donde estaba esa planta, esa flor, o sea, toda la información. Es una riqueza inmensa para el conocimiento de la botánica en España. España fue un imperio, como se decía, no se ponía el sol, y aquí se trajeron plantas, árboles, tanto de América, de Asia, de diferentes países de Europa, o sea, de casi todo el mundo se han traído aquí plantas a este espacio en el que hoy estoy. El espíritu científico que originó poner en marcha el Jardín Botánico de Madrid se conserva y es gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que realiza actividades de carácter divulgativo como jornadas y exposiciones. Os recomiendo de verdad que vengáis aquí porque vais a disfrutar mucho viendo todas las plantas y árboles y cómo está todo tan bien organizado y estructurado para que podamos, en el tiempo que estamos, aprovecharlo al máximo. Dentro del pabellón Villanueva, donde está la terraza de las escuelas, tenemos una estatua del rey ilustre Carlos III, que fue el que mandó construir, como he comentado en varias ocasiones, el Jardín Botánico de Madrid. Después, de frente a la entrada del pabellón de Villanueva, tenemos un busto de Carl von Linne, que es padre de la botánica y artífice de la sistematización botánica. En ese estanque ahí podemos ver patos, pocos, y también está rodeado de hierba, que dan así un ambiente de refresco en esa zona. Hay bancos y a partir de ahí ya los caminos aparecen así en forma curva con setos. La verdad que es un sitio muy confortable y pienso que es el mejor, por eso está ahí presidiendo el pabellón Villanueva, para que podamos estar ahí relajados, descansando en los bancos y viendo un poco el césped y los árboles que hay ahí. Dentro del pabellón yo he visto una exposición de fotos, está también la tienda y la cafetería. Si queremos llevar recuerdos, pues ahí vamos a encontrar muchas cosas. Una vez que pasas por la taquilla, que no es muy cara, me ha costado por ver todos 6 euros, si eres profesor, estás en la enseñanza, te vale mucho menos. Entonces aquí nos muestra los espacios en los que se divide el Real Jardín Botánico de Madrid. El más grande
es la terraza de los cuadros, entrando está a mano derecha. Y pone aquí, se encuentran las colecciones ordenadas en cuadros según sus usos, ornamentales, medicinales, aromáticas, de huerta. Cada cuadro tiene un fontín en el centro, como el que yo ahora estoy aquí sentado. Después está la que sube hacia arriba, hacia la izquierda, que es la terraza de las escuelas. Y dice, colección de plantas clasificadas por orden sistemático. Cada escuela muestra especies próximas evolutivamente. Este espacio es más pequeño que el primero, que es la terraza de los cuadros. Y así van disminuyendo todos. Tanto la terraza de los cuadros como la terraza de la escuela fueron construidas en 1781. Y después el plano de la flor fue en 1858. Dice, de estilo romántico, alberga una variada representación de árboles y arbustos. Está bordeada por un emparrado de hierro forjado construido en 1786. Y después está la terraza de los bonsáis, que se construyó en el 2004. Dice, colección de bonsáis donada en 1996 por el expresidente del gobierno Felipe González, formada por especies asiáticas y europeas, principalmente de la flora española. Esto la convierte en una colección singular. Como vemos, hasta un expresidente del gobierno tiene su espacio en el Real Jardín Botánico de Madrid.
Este emplazamiento del Real Jardín Botánico de Madrid fue declarado jardín artístico en 1942. Cuenta en su colección con un herbario con más de 1 millón de pliegos, la biblioteca y el archivo con cerca de 10.000 dibujos, y dentro del jardín, así como la muestra de 5.000 especies de plantas vivas. Por la información que os estoy dando, podemos ver que en el centro de la capital del Reino de España contamos con uno de los jardines más importantes del mundo. No solo por las colecciones de pliegos, los dibujos y las especies vivas que alberga, más de 5.000, sino también por su historia en la capital de España. El tono del recinto cambia en la terraza del plano de la flor. En el centro tenemos aquí un estanque y ahí está el busto de Carl von Linné, padre de la botánica y artífice de la sistematización botánica del siglo XVIII. Al final tenemos el pabellón Villanueva, que es un lugar donde se celebran exposiciones, está la tienda y la cafetería. Pues está la terraza más pequeña, que es la de los laureles, o que también aparece aquí en la información bonsai, que es donde están los bonsais que donó el expresidente del gobierno, Felipe González. Tengo que decir que me encanta esta terraza, la tercera, del plano de la flor, porque es un sitio así como muy romántico, con los setos y los caminos en forma así redondeada, como vais a ver en el vídeo y en las fotos, todos estos bancos que tenemos aquí. No me extraña que por aquí frecuenten tanto las parejas, porque es un sitio, la verdad, que invita a estar con una persona que quieres mucho, y hablando, muy tranquilo. Parece que fue hecha esta terraza, en vez de ser del plano de las flores, tenía que ser la terraza del paseo de las parejas. Continúo y vamos viendo más cosas. Thank you.
que decir que este árbol que está a mi espalda, el olmo del Cáucaso, ahora os voy a poner la imagen y unas fotos, es de todo lo que veo aquí el que más me gusta. No sé los años que tendrá, pero es, como decía este famoso cantante, impresionante. La verdad que está también el castaño de las Indias, pero os digo una cosa, que donde esté este, el del olmo del Cáucaso, los demás que sigan creciendo. Continúo porque hay cosas muy interesantes. Acaba de cerrar, son las 9 de la noche, dependiendo pues, los meses del año, tiene un horario. Ahora en verano, en julio y agosto, es hasta las 9. Os animo a venir porque vais a disfrutar mucho y va a ser un tiempo de conocer muchas plantas, árboles y disfrutar de la naturaleza. La verdad que va a ser de mucho interés todo lo que vamos a poder ver en cada espacio de las terrazas del recinto del Jardín Botánico de Madrid, como también en el pabellón Villanueva que lo preside. Os animo y nada, hay que apuntarse, venir y disfrutar un día en Madrid de este sitio tan emblemático que tenemos en la capital del Reino de España.